tacita de Viper Retro Geek. A ver. Esto todavía no me gusta dónde está, Por acá, sí, porque ahí no nos va a tapar las barras de vida. Aunque nosotros no las vamos a ver. Estamos. Entonces, chicos. Modo arcade. Empezamos. Pues, espérate, pongamos esto en español, porque... Partida. Tranqui, aceptable. Chunga, joder, macho. Y ahí, para que esté. Ya. Ultra chungo, ya, toma. Select your hero. Tienes que apretar este. Ahí está. A ver, podemos usar un personaje que no haya usado. Voy a jugar con Splinter. Yo voy a usar el de mal alcance, donante. Sí. Esto yo creo que lo han visto 10.000 veces en internet últimamente, pero igual veámoslo porque es primera vez que lo jugamos en el canal. No me tientes, estúpido vato. No me tientes, bot, con tus propuestas de fama fácil. Escuchan bien el juego, ¿verdad? Díganme bien el chat. Escúchame bien. Acuérdate de tautear cuando entremos al nivel. Para que carguen la barra. Tiro. ¡Qué narices! ¡Tenemos que ir al canal 6! Job breaking news. ¡Qué narices! ¡Ay, ya va a estar en español! ¡Bienvenidos al mundo de Minecraft! Just a minute. Ah, por cierto, mi mamá ahora juega Minecraft. Teamwork is the way. Puta, qué desperdicio. Teamwork is the way. Oh. Ya un combo más o menos. Teamwork is the way. Just a minute. ¿Sabes que ese ataque que hizo recién no sale? No sale en los tutoriales. Ese como super ataque parece que es una cuestión como de timing, pero... O un ataque secreto, cuando hace el ataque de Splinter. Vamos, hijo. ¡Vamos! Para no perder los hits. Puta, la wea los perdí igual. Recuerda rolear cuando te golpean, hijo. Está pesado. No hemos pasado la primera sección y nos están dando barreras. Obvio, si lo teníamos, es súper difícil. Lo tenemos en el final. I need to focus my mind. Oh shit. Perdimos nuestra primera vida. Pero...
a ganar tú. ¿Cómo? No te escuché nada. El volumen del juego está más fuerte que mi voz. Ok. Eso es algo que me parece difícil. Ahí. Ahí estamos. ¿Estamos bien? ¿Ahí está la mejor? Ahí sí, ya, vamos. Le atravieso el escudo. ¡Cuidado! ¡Buena! ¿Cuántos hits perdí? 48. ¡Puta madre! Cuando en la Game Boy. Otra cosa que me gusta mucho este juego es que uno, a ver, uno no sabe decir si es más técnico este o el Streets of Rage 4, ¿eh? Porque ambos son muy ambos tienen sus cositas distintas, cosas distintas a las que hay que estar atento, digamos. Eso. Okay. Vienen del otro lado. Ah, no, del otro lado, de allá. Si ve una pizza, tú la agarras. ¡Toma! Ah, no. Si ves una pizza, tú la agarras. ¡Pizza! Recuerda, hijo, nuestra prioridad aquí es sobrevivir. Sí, porque es como en modo ultra hardcore. Si nos morimos, se acabó. Eso. Espera, no mates a los enemigos. Creo que esto sí se puede romper, solo que tardaba mucho con el elevador. No se le puede golpear a esa cámara. Atento al patrón de vivo. Lo golpea y cuando lo botas se levanta con un puñete. Tienes que... Ahí está, no, bueno. Hay que golpearlo un poquito, ya no se cae. ¡Toma! Cuidado. Oh shit. Ha. Oh, me persigue a mí. Ya, va a ser un fracaso este modo arcade. No, esto va a ser un fracaso. Ya, listo, lo mataste tú. Están cayendo truenos por aquí, dice el Cadmus. Seguramente va a llegar luego la lluvia. Ya, primer nivel. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hizo 89 noqueos. Lo bueno que creo que con 200 muertes ganamos una vida. Weón, perdimos dos vidas en el primer nivel, weón. Bueno, estamos jugando en la más difícil. Big Apple 3PM. Si se hace muy cortita esta, lo jugo más normal. A ver si llegamos más lejos. Puta, qué buena, weón. No chorearon la rueda, hijo. Mira, ya nos quitaron la mitad de la vida. A mí no. A ti. ¡Oh! 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 ¡Oh!
No te hiperventiles tanto. Se me trató de pegar. Mira cuántos hits. Voy a por la alcantarilla. Elegir para continuar, ya sabéis que voy a ir con Casey. ¿Con otro? Ya, voy a cambiar. Voy con Casey nomás. No sé cuántos continuos tenemos. Oh, Dios. Oye, pero te bugueaste y caíste acá. Te bugueaste y caíste en frente de... atrás de ese auto que está en el auto en el que están dando el motor. Va. Agarro. Agarro. Sí. Ya, aquí viene el poder infinito. La publicidad no más, pues, si no, ¿cómo? Ya. Uy. La publicidad se pone automáticamente en este canal. Toma, toma, toma. Los perritos se asustaron. Oh, cuidado ahí.
Diablo. No me dio, qué suerte. Ya, le puedo dar hasta tres veces. Yo le voy a dar tu estúpido en la cara. Puta la weá. Me farrí el super. Bien. Me dio a mí. ¡Ay, qué suerte, hijo! No, 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 no te dejo. ¡Es que no tengo suerte! ¡No! ¡Me pegó! Nos pegó a los dos. Ya, dale, vamos. ¿Saben qué? Esta sensación es la que es del Tortugas 2 de Arcade, ¿eh? De estar perdiendo a cada rato. Y que te revivan. No, en este juego no te podían reír. Era un sacarco. Sí. Mierda, nos está matando y no lo podemos tocar. Me pegó, me hizo mierda. Ya, dale, mátalo. Eso, dale. Gracias, hijo. Adelante, tigre. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. Chiquillos, todo el spam que puedan hacer ustedes también se agradece mucho. Lo hemos pasado bacán con este juego, ¿no es cierto? Nivel aéreo. Ya. Nivel aéreo. No, no, el aéreo todavía. El nivel de tabla. Conseguiremos llegar a ese nivel, a Panic in the Sky. ¡Uah! Estos se matan así, mira. Con el Shoryuken. Sí, con el Shoryuken se matan. Ay, la barra de vida también es corta, pues es la barra inicial de... del modo historia. Cuidado, tienes que dar un doble salto ahí. ¡Oh, no! ¡Puta madre! Cuidado. Ahora. Oh. Uf. Ay, va por arriba. Vamos. Cuidado, guarda. Ay, me pegó a mí, weón. No, cuidado, te tira las granadas, no. No, 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 nos mata a los dos ahí. Si tiene que salvarse uno, se salva uno, hijo, no importa. Uy, cuidado, ladrillos. Me da la idea de que en esta esquina no cae el ladrillo, ¿eh? A mí no me importa que me caiga un ladrillo. Porque le esquivo. Le evado. Y ya. ¡Pero mierda! Vienen las pizzas. ¿Quién agarra la primera pizza? ¡Carajo! ¡Nos hicieron mierda! Dale, dale. Yo ya no tengo. ¿No tienes más? No.
¿por qué no tienes más tú? O sea que yo gané algún... alcancé a ganar un continuo. ¡No te quedan! ¡Wow! Muy, muy difícil esto. Ahora tienes que hacer todo tú solo. No, esto es para lo... pero a lo mejor vuelves en el otro nivel como en Streets of Rage. Aquí vamos a cachar. Cuidado de perder. Pero desgraciado. 147, igual yo perdí algo peor que eso. 125. Además, yo en mi partida en la Switch es que perdí. Pero, weón, ¿cuántos bichos? Sí, se nota que estamos en... en Ultraman, en Ultra Hardcore. Se nota que estamos en Ultra Hardcore. Oh, qué basura, weón. Maldito. Ya. Hora de la pizza. Tengo 3 vidas. Todavía. No perdí ninguna. No, sí perdí una. Ah, no, porque acabo de hacer continuo, ¿verdad, man? ¡Papá! ¿Onda, Ever? ¿Qué onda, Ever? ¿Cómo estás? Pega mucho el super aéreo. Pega mucho. No le pegué nada. ¡No les pegué! Creo que a esto no le hace nada. No, sí se puede. Puta, el huevón avanza cuando hago eso. No le hago nada y me quitan un kilo. Papá, creo que es la primera vez que este juego nos patea tanto el trasero, man. Es difícil. Es difícil este, el modo acá de otra historia. Papá. Puta madre. Creo que hicimos el movimiento ese. Puta madre. Ya, game over. Cagamos. ¡Juan! ¡Es una ficha! ¡Y cagaste! O sea, es un continuo. ¡Oh, weón! ¡Qué brígido! ¿Y si jugamos en online mejor? No, pues normal. ¿Online? No en online. Ahora sí empezó a llover, parece, ¿O si sacamos todos los finales? El Ricardo dice, saludos Pipe y Mati. ¡Qué genial compartir juegos con la familia! Un abrazo, compita. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por los saludos. Ever Santa 14 dice, ¿qué onda mi bro Pipe? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Todo bien. Ahora sí se puso. Ya, y quedamos en algún... Mira, el Tunjo está rango 70, weón. ¿Es Tunjo el compañero Tunjo? Mira, weón. Ya, juguémoslo en aceptable. ¿En dificultad media? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás meditando? ¿Te estás comunicando con los marcianos? ¡Saludos a los seis! A los seis que nos están viendo. Estoy meditando hoy. Ah, ya, está bien. Yo creo que me voy a elegir a Casey desde el principio. O a Leo, ya, Leo no lo hemos visto acá, así que vamos con Leo. ¿Vas a seguir con Donatello? ¿O vas a elegir otro? ¿Voy a ser Splinter? Ya. Ya, omitamos. ¡Segunda run! Ya, si nos vuelven a patear el trasero, vamos a jugar Vamos a jugar a desbloquear los finales del modo historia. ¡Ah! ¡Taun, taun!
Ay, qué bonito el chorio de Leo, wey. Como que los super duran menos, ¿ah? ¿Eh? ¡Ah, mira! ¡Buena! El último golpe de Sprinter, el último golpe normal de Sprinter es un mordisco. Sí. Ay, Leonardo taclea como en Tortugas en el Tiempo. ¡Papá! Bueno, tengo 124 hits. ¡No los pierdas! ¡Oh, los perdí! Bueno, no importa, es mi racha de hits más larga. Sí, esto está más adecuado a nuestras habilidades, hijo. Creo que aquí ya habíamos perdido una vida. Sí. ¿Qué? Ese es el Somersault Attacker de Leo. ¡Wow! ¡Ah! Se parece al ataque giratorio de la espada de Kirby. Se parece. Sí. Ay, mira cómo esquiva a Sprinter. Muy básico. Muy básico. Vamos. Ah, me pegó. Tenía 24 de nuevo. Buena. Coletazo. Sí, coletazo con conchazo. Dura poquito el super de Leo. Tú pisa, hijo. Buena. Ahí sí, po. ¡Ah! ¿Está cool, Leo? Yo pensé que iba a sentirse fome como ocupar a Ryu, pero no. Ya viene de este lado, cuidado. ¿Quieres ir a ver cómo está la lluvia? Ya, dale. Anda, a ver, mientras yo leo aquí el chat. ¿Qué me pusieron aquí? Una... ¿Qué mote es ese, Cadmus? Como una camioneta, weón. Caray. Ah, weón, no puse esto en la ratonera. Voy a aprovechar. Me ahueoné. Puta, me ahueoné, weón. No puse el stream en la ratonera, weón. Ahí va. Ya viene el Mati. ¿Está lloviendo mucho, hijo? Sí. Ya. Parece que voy a tener libre el otro fin de semana también.
perdí todos los hits. Oh, el heavy swing pega a los dos lados. Ya, tengo que salvarme hasta llegar a la pizza, vamos. ¡Carajo! Aquí ya estamos llegando. Llegamos, la pizza grande. Cuidado con este. Hay que pegarle como tres veces y de ahí saltar para activar el puñete. Oh. Oh, diablos. Oh, man, me pescaron el aire. Bien, no, está. Hay harta diferencia, ¿verdad? Sí. ¿Perdimos alguna vida? Parece que no. No. No nos morimos. No nos morimos ni una vez. Aquí está ya más pasable, ¿no? Falta práctica para ir al modo arcade. Sí. Falta práctica para ir a la dificultad máxima. Eso es referencia a Tortugas en el Tiempo, digamos. ¿Por qué? Dice Big Apple 3 AM. Es el primer nivel de Tortugas en el Tiempo. Y este es Big Apple 3 PM. PM es 3 de la tarde. Está muy rota esa wea. El Somersault de Leo está rotísimo. Tenéis 113, hijo, cuidado. Los perdí, mis golpes. Dale, sigue con los tuyos. ¡No! Perdiste tu golpe. Pero hiciste caleta. Hiciste el medio bombo. Sí. Sí, la agarré yo. Te salvé. Ah, no, lo tiré antes. Aquí no aparecían corriendo, ¿verdad? Que aparecen del. Me pegaron a mí. Dale, sálvame. Sálvame un poquito, dame pizza. Hijo. ¡Pam! Eso. What? Bien. ¡Oh, me! ¡Me pegó aquí!
Sí. Cuidado con la... Sí. Lo bueno es que en el modo arcade no hay desafío. Aquí vamos, aquí vamos. ¡Oh! ¡Oh! No me hizo matamos nada. Caleta. No me hizo nada. ¿No te hizo nada? No. Nada. Agarra tú el infinito. Está súper atrás la pizza doble, ¿eh? Está muy atrás. Oye, sí, pero otra vez que gana súper bien. Sí. Puta, no me salió. Estamos matando, lo estamos acabando. What? Ya casi. Bien. Espérate ahí. Acá, acá. LB. Ah, no, no, no pudimos. Puede ser el high five en el juego. Segundo nivel, todavía no perdimos ni una vida. Bien. Buena Jerita, ¿cómo estáis? Bienvenido. Bien, bien, nos motivamos con el Mati para hacer este directo porque yo estaba con la idea de jugar en arcade y él me dijo, oye, juguemos al arcade ahora. Estábamos jugando y dije, ya, pues, pero transmitámoslo. Ya, bueno, aquí nos mataron antes, hijo. En el modo difícil nos mataron aquí. No pudimos pasar tres niveles en el modo difícil, weón, está peludo. ¿Puedo? Ah, abajo, así. ¿Te asustaste? Buena. Leo está rotísimo, weón. Bien, gané una vida. Ese ataque giratorio es el Summersault de Leo. Se la cagué. Cuidado, abajo vienen tres. Vienen tres, vienen tres. Yo lo que comentaba al principio, querida, que es increíble que este, o sea, el Mati está jugando este juego a la misma edad
que yo estaba jugando Tortugas Ninja 2. O sea, no Tortugas Ninja 2, sino que el arcade, el arcade game. En arcade. Ya, aquí no le podemos pegar todavía, ¿o sí? ¡Ah, sí! Ya, con cuidado con los ladrillos. A lo mejor así hacemos que no... Que tengan menos vida, ¿no? Ven para acá, si en esta esquina no caen ladrillos. Papá, creo que si hacemos eso no... No, hacemos que no haga ya, vamos. Menos daño, que tenga menos vida allí. Estábamos parecidos. ¡Oh, lo destroza! Creo que por eso no pudimos. Porque no usamos a Leonardo. Claramente Leonardo es el mono roto para pasarse el juego. Está rotísimo. Yo creo que me pasaba sin morir al juego si usaba este. A Leonardo. Creo que me lo pasaba sin morir. En la Switch. Que me lo pasé en un día. Sí. El Mati se terminó el modo historia del día. En la Switch. Tú. ¡Ah! Ya, no importa. Estás enojado. Sí, vos. Bueno, no importa. Menos daño. Sí, tal vez. No, yo creo que nos va a hacer menos daño ahora. Uy. Oh, me mató a mí. Espera. Espéralo a que se rían. Cuando paren. Ya, nos quitaron nuestra primera de vida. Cagué. Bien, lo matamos ya. Vamos. Vamos. Buena vos, fuerza Aymara, ¿cómo estáis? Abogado, el Jera dice, recién caché que el high five de este juego permite compartir vida. Sí, pues weón, como dos rayitas así. La raja, weón. En todo caso, este juego llegó en un momento especial para varias personas. Sí, es increíble. Es la coincidencia, weón. La coincidencia es el tema de las edades. Dice el Jera que cree que el más top tier es Donatello. ¿Qué dices tú, hijo? ¿Qué? El Mati ocupa Donatello, generalmente. Sí, porque es que me gustan los personajes de mucho alcance. ¿Cómo estáis, por fuerza Aymara, tanto tiempo, weón? Es que a mí me gustan los alcances que pegan. A mí me gustan los personajes que tienen mucho alcance y que pegan mucho. Por ejemplo, en el Macho Sub Kirby, porque es que. Ah, sí, po. Oye, creo que está ahí escondido. Kirby, destroza. A ver, voy yo. Esto, cuidado. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Ah. Ahí venían. ¡Oh!
pegarle de nuevo. Oh. ¡Ay! ¡Lo volví inmortal! Sí, tiene armor. Y a ver. Está ahí, corrió. Vamos. Mira, así se hace en aéreo. Sí, lo sé, lo sé. También no lo sé. ¿Te gusta ese super a ti? Oh, no le pega nada. Abaniqué olímpicamente. ¿Agarraste una vida ya? Ya entendí. Cuando agarramos una vida, no agarramos vida, agarramos continuo. No, no, vida. Si yo recién tenía una. O sea, antes gané una. Agarrar tú. Yo agarro otro. Oh, verdad, la estampida. Obvio. Viene otra, parece. Sí, son varias. Me equivoqué. Hasta hay una que viene por toda la pantalla. Que se esquiva haciendo... Hay una, carajo, que se esquiva. Mira, hay una que se hace haciendo esto. Salto y después super aéreo. Hay una estampida que se esquiva. Ya estuviste viendo. Oh, me mató. Cuidado que no nos vayan a tirar los monitos o algo. No, si los monitos es... Tienen que estar enojados. Ya. Están enojados los monitos que les... Era esa. ¿Ah, sí? Sí. Ya, no, cuidado con que los monitos... Monitos mal. Tiran plátano los monitos. También a los enemigos, ojo. Ah, eso es una ventaja. Avanza, avanza, para que no te tiren nada. Aquí, aquí sí. ¡Oh! Aquí va a salir uno. Hizo doble. Avanza. Ah, me caí. Puta, monito. Paren de tirarme plátano. Cuidado ahí. Es. Es un bait. Ahora doble GP. Sí, doble GP. Bueno, los jefes dobles eran una de las mejores weas del arcade, weón. No me acuerdo, se veían más aparte de la pelea con Bebop y Rocksteady, pero... ¡Ah! ¡Me sigue a mí! ¡A ver! ¡Ah! ¡Me hizo un ojo! ¡Me hizo un hoyo justo al lado! Ah, igual cuando se está... Mira, cuando está excavando, igual le puedo pegar.
Uno menos. Bien. Oye, eres el asesino de todos los jefes. A todos les pega ahí el último. Sí. Oye, chiquillos, recordar que si a las 10 suscripciones del canal podemos hacer un directo, o si hay suficiente gente interesada, torneo de Mortal Kombat 2, juego el cual detesto. Pero estaría dispuesto a hacer el sacrificio. Oigan, para eso está esa meta de suscripción. Suscribirse al canal de mi papá y al mío. Ah, sí, pues, en YouTube el Mati tiene su canal, que es Mati Games. Hay muchos Mati Games, pero él es el único que tiene un avatar de Splatoon. Mierda, la basura, vamos. Cuidado, súbete. Carmen, este no es el objetivo. Sí, pero que te pega un tren no es ninguna gracia, po. Pero no paso ni la cara. Oh, shit. Oh. Buena. Pégale. ¿Qué pasó? Sube un poquito. Sube un poquito y... Y una pizza power. Vamos a ver. Agárrala tú. Ahora agárrala. Agárrala tú. Espératela, vamos. Por abajo, acuérdate que está esta cosa. ¿También le pega? Sí.
¡Sale super! Ahí está. Bájate. Buena. Tengo 300 puntos. A los 400 no deberían dar otra vida, ¿eh? No todavía. Ah, entonces parece que a los 250 las vidas. ¡Agarro la pizza! Sí. Todos murieron. ¡Ah, no! Perrito. Qué excesivo. El rey rata. ¡Buena, Montito! ¿Cómo estáis? ¡Buena! Está ahí en la pega. Bueno, espero que la esté llevando bien, por lo menos. En día feriado. Ay, la cagué. Aquí viene. Puta madre. Bien, lo mataste. Logro desbloqueado. Ineficaz. ¿De qué hace el logro? A ver. Creo que era matar al rey rata usando. Ahora una presentación, ya, buena. Matar al rey quiero... rata con un super desplinte. Sí, a ver, quiero cachar de qué es el logro que agarramos. Derrota al rey rata usando Splinter. La wea buena. Qué buena. Claro, Splinter es una rata. Eso parece que es un logro secreto. ¿Sí? Es un logro secreto porque no lo había. No lo vi en el listado. Había como tres logros que eran secretos. Comercial. Sí. Recordamos, chiquillos, estamos jugándolo en modo arcade. O sea, aquí tenemos, por lo que aprendimos hace un rato, dos continuos y chao. Sí, dos continuos y ya, adiós, juego. Y lo... ¿cómo se llama? Las vidas se mantienen de un nivel para otro. No se regeneran. Pégale al macetero, eso. El ataque con esquive. Teamwork is the way.
puede ser conectivo hacia atrás o conectivo hacia adelante, el mismo ataque. Si quería agarrarlo tú, porque tenéis menos vidas que yo. Hay que ir con ataque deslizante para pasar por debajo de... Oh, hay que pegarle esa cosa. Eso. Agárralo tú. Bien. Hay una pizza que haya por aquí, por favor. ¡Oh! Me mataron, dale. Tiro el super, no sé lo que hay, lo que tenga ahí. Ya, no importa. Déjame que la pierda nomás, tengo una vida más que tú. Dale, dale nomás. No habría por qué. ¡Oh! Entonces seguramente va a haber un... va a haber un logro secreto si yo le doy el último golpe a Tempestra. Con Leo. ¿Quién es Tempestra? Tempestra es el jefe de este nivel. Es un personaje de videojuego, de un videojuego como que está como embrujado. ¿Ese? Sí. ¿El que está ahí al fondo? Sí, el del fondo. Y Leonardo se vuelve adicto a ese juego. ¿Qué te pasa, McFly, cachín? Ya, entonces tú... yo le voy a dejar a... pero, a no escuché el sonido, weón. Hazlo entonces. ¿Qué wea? Que no se escucha el sonido. Espera un poquito, quiero ver eso. No escuché el gallina McFly. No, 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 a ver dónde está. Ahí sí. Qué turbio. Qué turbio, ¿no es cierto? Qué turbio. Espérate, déjame ver un poquito. Turbio. Esa cosa está turbia. Por ahí va a poderlo escuchar. Espero que no se escuche mucho doble, ¿no? Ya, vamos. Ese ataque era de Slash, se lo dieron a...
y todavía después de esquivar el relámpago tengo... Oh, shit. Esta me mató. Cuidado. Nos mató a los dos. Ya, yo le tengo que dar el último golpe. Sí, yo le tengo que dar el último golpe a Tempest, así que... O si no, después le tenemos que dar el último golpe usando la sprinter, a ver si se hace así. Déjame agarrar un super. Pero asegura. Bien. A ver, debiera haber un logro para Leo por esta wea. A ver, no hay logro para Leo por esto. No joda. Puta que lata. Entonces, a lo mejor era otra vez. A lo mejor en el modo historia. Otra vez con el Splinter tenía que ser. No, no puede ser. A ver, tiene que aparecer. Ya, soy ya el cuerpo de Crank. ¡Buena, Tujo! ¿Cómo estáis? Aquí estamos jugando el modo arcade con el Mati. A ver hasta dónde llegamos. Vamos en el episodio 7 y ya vamos por la mitad del juego. Y tenemos los dos continuos. Todavía. Y que son malos por no ponerle un logro a Leonardo por ganarle a Tempestra. Darle el último golpe a Tempestra. ¿Verdad? Ya, cuidado aquí que no podemos caer la aleta. Así estamos. ¡Oh! Eso no lo sabía. ¿Qué no sabía? Me volví mortal por un segundo. ¿Cuándo lo tenía agarrado? No, cuando uso la Tatsunoko me vuelvo inmortal. ¿La Tatsunaki? Ah, sí, po. Sí, cuando la uso me vuelvo inmortal por un segundito. Bien, una ganaste una vida. Bien, así. Cuidado con el cartel, acuérdate. Cuidado el cartel. ¡Oh! ¿Viste cómo lo tiré? ¿Viste que lo evadí? Tú. ¡Oh, me cayó! ¡Carajo! ¿Te tiraste? Sí. Tira uno con mi super. No. Tú agarraste el sushi. ¿Agarro yo sushi? Sí. Perdón. Leo y Casey Jones tienen el mismo super corriendo. ¿Te quedaste atrás? Sí. Oh, eso era para ti, puta. Ya, bueno. No, tú tenías uno de vida menos que yo. Tenías uno de... Por uno de vida tú la necesitabas. Por uno de vida. Cuidado. Teamwork is the way.
¿Qué? Creo que apretaste tú. Ya, uno por arriba, uno por abajo. Creo que hay menos enemigos arriba. O sea, yo voy a hacer menos trabajo. Creo. ¿Tiene la pinza familiar o no? Cuidado con la caja. Papá, papá, mata, mátalo. Vamos. Justo. Te salvé justo la vida. A ver. ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡La agarré! ¡La agarré! Bien, la pizza doble. Y aquí vienen los dos ahora. Y después va... Hoy tengo una vida menos que tú. Oye, después me toca tu nivel favorito. Sí. Hay que esperar a que estén los dos al medio, que choquen. Tío, no, el que está a punto... No, el que está a punto de armarla es Rocksteady. ¡Ya! ¡Me mata Rocksteady! Vamos, aquí va. ¡Oh, me mató! ¡Nos mató! Muy bien. Me está quedando poquito. Ah, gané una vida. Qué bueno. Menos mal. Los dos tenemos dos vidas. Gané una vida, fucking finally. Fucking finally. ¿Sabes qué nivel viene? ¡Ya sé! Pánico en el cielo. Buena, guachín, ¿cómo estáis? ¡Ay, qué lindo! Dice. Ratoncito. Espérate, tengo que hacer algo. No se escucha bien. Va, se lo comiste tú. Papá, te comiste tú la trampa que me venía, ¿no? Stop me,
No hemos estado comiendo todas las picas. Vamos, vamos. Arriba. Buena, los dos por fin la agarramos. Para los dos. Ah, se me había olvidado esta parte. Cuando no quiero mi cine. Se me había olvidado esta parte. Oye, ¿te viene acá a la esquina? Porque acá no te van a hacer nada. Es trampa. No sé si tienen balas. Va. Ah, la cagué. Bueno, no importa, no la necesitaba. ¿No la agarró otra vez? Puta que soy un hueón. Tú no agarras ni una pizza ni... Estamos bien, estamos bien. Aguanta el matiz, ratoncito. Tú te haces el bacán. Estamos bien, hueón. Tú te haces el bacán. Yo me hago el bacán, claro. Si me agarras pizza. Perdón, po. Estamos en ultra hardcore. Ya, este... Bien, bien, Mati. No, al Mati este juego le encantó, weón. Me lo pide, no es como Streets of Rage 4, igual le gusta, pero no me lo pide. Uy. Saludos a los 6 que están mirando, chiquillos. Oigan, matamos casi mi timota. Recompensa por pacifista, palmati. Menor cantidad de enemigos derrotados, pero derrotó menos dos menos que yo. Coney Island. Este nivel es el que menos me gusta. Guachín, ¿qué van a streamear hoy día a las 10? Vamos a estar apañando ahí también, en la ratonera Lives. Vamos, vamos. Buena. Qué
me enojaron los enemigos. Me enojaron. Voy a hablar esta tablita. Me enojaron los enemigos. Perdón, compadrito, le cagué el tocomple. Le boté el tocomple al Foot Soldier, man. Las tablas le hago así. Lo que hago para esquivar las tablas se llama salto. Como que Leo tiene full el moveset de tortuga en el tiempo y los otros le hicieron un moveset nuevo. Esa batalla sí es de tortuga en el tiempo. Tiene el tackle. Agarra. Casi la agarré yo, menos mal. Pizza Power. ¿Sabes qué es bacán? Bacán jugar con la agua. Ah, Down, perdón, chucha, perdona. Juego de arcade por Fight Cae, extraordinario. Pizza para los dos. Y la cagué. Tíralo. Ya. Estaba quieto. No le puedo pegar mientras tú lo tenías agarrado, parece. Y aquí hay que pegarle esta cosa. Ahí. Ya, listo, vamos. ¡Oh! ¿Te pegó a ti? Creo que hay otra. Un enemigo se pegó con esa, con la tabla. ¿Sí? Sí. Ajá, acá. Down. Uy, cuidado que aquí están estos dos. ¿Qué hay acá? Nada. Vamos. Vamos harto bien porque hemos estado complicados de repente, pero todavía no perdemos ningún continuo. Guarda. ¡Oh!
Uy. ¡Lo matamos! ¡Bien! Este es uno de los jefes medio complicadito del juego. Yo diría, generalmente. Sí, pero usando Splinter y Leonardo es facilísimo. Sí. Convence. Estamos jugándolo en normal, sí, porque en difícil el juego nos pateó el culo, nos mandó para la casa en tres niveles. Sí, apenas estábamos en el jefe del tercer nivel, para el principio. Sí. Game over. Llegamos a la camioneta y cagamos. Espera. ¿Ah? Tortuga robot. Sí, sí. ¿Cómo es que se llama este Metal Head? Sí, pero... Toca la tortubot. El tortubot. Pégale ese. La del rey rata. La ratonera, papá, con juegos de arcade perfecto. ¿Qué pasó? Oye, uno me agarró y tú me entrado, tú me estabas pegando. Oh shit. Agarra los grandes tú.
¡No! Me interrumpió uno chiquito. Ahí también me pasó antes. Tenía el medio combo y me... Tenía como 40 hits acumulados y me lo interrumpió un Mauser. ¿Un Mauser perrito? Sí. ¿Quién puso el wow? El Alan, buena. No, mi... Ah, te estaba agarrando ese desgraciado. Dio 41 hits. Este Tortugas, voy a hacer la reseña de nuevo, la hice al principio, aprovechando que el Mati metió pausa. Este Tortugas es el mejor, al menos el mejor Tortugas Ninja de todos los tiempos, weón, en cuanto a beatmap, no sé qué más hay. Pero nunca destacó en otros géneros mucho las Tortugas. Lejos. Por música, por sistema de combate, weón. Por todo. Ah, ven aquí, te lo hago. Tiene que tomarse su inhalador el Mati. Son 4 inhaladores que te tienen que hacer, ya. Sí, que antes eran 2, pero ya que estoy muy enfermo, 4. Sí, está con... Anda con crisis de arma. Hasta ya ando con 3, pu. Sí, con uno asqueroso. Ya, respírate eso, por mientras. Mientras leemos los muchachos. Este Tortugas tiene el mejor ST y que los boomers sigan jugando Proyecto Manhattan. Este es superior. O sea, es que... Lo que pasa es que tú te ponías a jugar este juego 5 minutos y te vayas a jugar Manhattan, te vayas a jugar Tortugas en el Tiempo y te falta algo, weón. Te falta algo. Es lo mismo que pasa con Streets of Rage 4 y volver a jugar un Streets of Rage antiguo. No, weón, algo se te pierde en el camino. Es decir, weón, chucha, ya no lo siento, weón. Ya no me llega como antes. Porque, weón, el sistema de juego que le puso a Dotemu a estos juegos, el sistema sobre todo de combos, es una wea que ya me hice primero. Que en esa época no existía. Ahora hay que esperar un rato para el siguiente. Sí, hay que esperar un poquito. Nosotros tuve en el tiempo, o sea, no hay que desmerecer a ninguno por lo que fue para su época, ¿cachai? Porque son todos pulentos, pero este es el mejor, pues, weón, y probablemente uno de los 3 mejores beatemaps de todos los tiempos, así, care palo. Pero fácil, así, cagado de la risa. Espérate, el super pacaico. Espérate, hay que golpear esa cosa. No alcancé a cargar. A mí sí, yo sí. No alcancé a cargar barra de Superman. Ya, espera que caiga uno. Ya, lo mato ya. Ah, lo maté tú. Ya, buena. ¿Cómo estáis, Neo Neko Dark? Sí, está duro el Metal Head. El Tunjo me pregunta si caché el Final Vendetta. No, ese no lo he cachado. Pero Final Vendetta es uno que en 3D, ¿no?
El Alan dice, me gustaría que hiciera una versión actualizada del Tournament Fighters. Bueno, sí. Sí, debiera venir. De hecho, deberíamos jugarlo acá en el canal, weón. Ahora que puedo jugar Super Nintendo en Fightcade. Ah, es donde... Puta, soy que no lo cacho, weón. Dele nomás, Mati. Mati se está haciendo sus puff. Sus inhalaciones, porque él tiene asma. No, cachao, estoy perdido con el Final Vendetta. Bueno, también. Mejor que este, puta, me traigo mis palabras tranquilos. Y lo importante es que el género avance, weón. ¿No es cierto? Los géneros no avanzan si nos dedicamos a jugar exclusivamente juegos que salieron en el 90 y el 2000. Hay que jugar las cosas que salen ahora y hay que... Y hay que criticarlas si merecen la pena, pues, para que la wea avance, justamente. Weón, un... Neo... Neo Neko. Hace como 3 años hubo un remake, no un remake, sino un nuevo Double Dragon. ¿Qué pasó? Te van a pegar. ¿Tenés que hacerte otro? Ya. Hubo un nuevo Double Dragon. Es el tercero, ¿verdad? Sí. Es un nuevo Double Dragon que, weón, recibió crítica mediocre. ¿Cachai? Nada que ver con Streets of Rage 4 y este. Pasó... desapercibido total, weón, porque suena muy fácil hacer juegos y pegar en el bombo de la nostalgia, pero si el juego no es bueno, weón, al final va a quedar en el camino nomás, weón. Y hubo un Battletoads nuevo hace poco también que recibió bastante buena crítica. Final Fight, eso sí nos está haciendo falta. Eso no está haciendo falta. Final Fight. ¿Ya? ¿Estás listo? Te falta uno, ya. Aquí vienen los dinosaurios. Puta madre. Ah, mira, el... Me da la idea que el... Esto no conecta con... El ataque ascendente de Leo no conecta con su patada descendente. Bien, estampida. Vamos. Ah, esos escudos se rompen igual con Heavy Swing. Ay, puta. Creo que estábamos parejitos. No. No, tú tenías mucha más fea que yo. Perdón, hijo, te cagué la vida. Pero tú tenías una más que yo. No. Yo tenía una más, ¿no? No. Hace un ratito tenía una más que yo.
Ah, no alcanzó a llegar. Bueno, lo siento. No, te alcanz- no alcancé a llegar porque lo tenía que sacar de encima. Sálvame, si no, no. Gracias, hijo. Qué buen hijo eres. Neko, ya, vale. ¿Sabes en lo que estaría de acuerdo contigo, Neko? Que hace falta que dotemos, weón, agarre todos los juegos. Que le den todos los juegos mi tema viejo a Dotemu. Que agarren todas las licencias. Que Capcom le pase Final Fight, weón. Todo. Y la cagué. Ya estamos casi, hijo. Lo mataste justo, buena. A uno de vida te dijo. Sí. Con tan solo ver este juego me dan ganas de leerme los primeros cómics de Mirage. Yo nunca he leído los cómics de las tortugas, ¿eh? O sea, yo, para mí, mi contacto han sido los juegos y la serie de los 80 y las películas, de las cuales me he visto hasta ahora 3. No, miento. Me vi también la primera de la Megan Fox. Que no estaba mala. O sea, de esa. Y empezamos a ver con el Mati la 2 de esa tanda. Y me encanta Rafael en esas películas, weón. Es muy cabrón, es muy bruto. Es el tanque del grupo, weón, para la cagada. Mi favorito es Donatello. Con sí. Tu máquina es. Estoy usando Splinter no porque no quiero usar más a Donatello, es porque ya uso mucho. Sí. Mati está jugando con Splinter esta partida porque ha jugado Donatello por horas. Sí. Todos los juegos que he jugado de Tortugas Ninja he usado a Donatello. Puta que bacán, es súper. Ah, esa voy a pegarle. Hola. Por cierto, anoche estábamos jugando Mega Man. Sí.
Anoche jugamos un ratito Mega Man 7. Uy, qué inteligente estos weón, no me dejan. No me dejan usar Taunt. Sí, a mí tampoco. Cuidado. Este sí o sí me voy a morir. No, tranquilo. Papá, espera. ¿Qué oso? ¿Qué estoy diciendo? Te comparto y espérate, mira, con LB. Otro más. Eso. Ahí te di un par de golpes. Agarra la pizza tú. Tú tenés menos vida. Ay, pucha. Ah, creo que tú tienes que apretarlo. Chucha, me pegaron. Espera, cuidado. Mátalo. Mátalo, mátalo. Tenés tiempo, mátalo. Ya, dale. ¡Cuidado, cuidado! Voy. ¿Viste cómo lo pasé? Sí. Cuidado, cuidado, aquí va. Ahí la cagué. Los niños del clan cambiando de color. Ah, no me di cuenta de eso. Chucha, me pegó a mí.
que hay que hacerle. Pero ya sabes que es para hay que hacerle, ¿no? Cuidado aquí. Le ganamos bien, claro. Sin que sacara los cañones dos veces y le pegamos caleta. Buena. ¿Qué suene? Eso. No te falta ninguno, ¿verdad? No, ya, está bueno. La mosca Stockman está volando, profe, ya pude galear. Recompensa por no, tanque. Ese no lo he jugado, Tunjo, lo... No he jugado el Rescue Balusa ni tampoco el Streets of Rage Remake. Los dos como fan games. Pero sería buena oportunidad para jugarlo. A lo mejor voy a cambiar la meta de Mortal Kombat y voy a poner el Rescue Balusa, weón. Para jugar algo bueno. Vamos. ¿Qué hueá salió uno de la nada? No había visto ese soldado. Creí que lo había matado. Bien, vida extra el mato. ¿Qué nivel vamos ya? ¿Nivel 10? Gracias a los 6 que están apoyando aquí. 13, 13. ¿Nivel 13 ya? Me estáis hueando. Wow. Se me ha hecho cortísimo. Oh, shit. Obvio, si estamos matando a todos super rápido. Ya, aquí ya se va a poner rígida la cosa. Obvio, sí, sí, ya es el segundo mundo. Sí. Me voy a entrar. Ojalá que haya una pizza por aquí cerquita. Van en el. Vamos en el 13 de 16. Bueno, nos queda la nada de juego. Estamos dados para el éxito. Mierda. Cresta. ¿Los dos? Cagamos los dos. Yo creo que hay que usar más este ataque, ¿eh? Bueno, ya. Agarra eso. Ya,
Hay que pegarle patada. Guarda la pizza, guárdala. ¡Ay, chucha, la cagué! Mira, el weón que estaba diciendo que guardáramos la pizza. La agarró el weón. Vamos a llegar hasta acá. Digo que yo llego hasta acá. ¿Por qué voy a llegar hasta acá si todavía? Una vida. Sí, pero no importa, agárralo tú. Tienes 7000. ¿Qué wea? ¿Está inmune ese weón? Puta, la cagué. Cuidado, no le hagas eso. Jefe. Yo no he vida y tengo una vida. No importa, vamos. Igual no va. Mátalo, yo voy por mi continuo nomás, dale. Ya, primer continuo fuera. Voy a probar a otro. Voy a probar con otro personaje. ¿Voy a jugar con Mikey? Sí. Bueno, Mikey, igual. ¡Pega mucho! ¡Pega mucho! Ya, listo, se acabó. Lo que no... Mira, si no nos alcanzan los continuos, dale, dale, sí, tú. Yo todavía no me gasto mi primer continuo y no sé cómo pasó. Igual pronto te lo gastas. Sí. No, es que tengo una vida. Parece que justo agarré una vida. Ah, sí, po. Mierda. ¡Carajo, weón! No, mátalos. Mátalos nomás. No me preocupes de mí. Mátalos, solo mátalos. Vamos. Oye. Uy, cuidado, hoyo. Cuidado, ahí que hay un hoyo. Ahora hay que pasar aquí con cuidado. Vamos, ya, estamos llenos. Los dos con 3 vías, éxito. Party.
Power. Ya. Vamos. Estamos en el último continuo. Aquí lo que no alcancemos lo hacemos en el modo historia por último, porque ya, ese ya lo pasamos. Bien. Ya, revíveme ahora. Ahora que baje, revíveme. Eso es. Y ahora sí. Eso. Ay. Puta, no le he lanzado a ninguno. Yo solo lancé todos. ¡Vamos! ¡Vamos! El juego en sí dura 2 horas, dice el Neko. Oye, todos estos saludos a todos los nuevos follows, de los cuales justamente el último es Neko Dark. Vamos. Nos queda poquito. 3 niveles. Ya, Latch. Sí. Cuidado con los monstruos de pizza. Sí, cuidado aquí. Sí, los monstruos de pizza. Que pegan mucho. ¡Ah, claro! ¡Mucho obstáculo! En este yo en la Switch por lo menos pude pasármelo sin recibir daño de ni un solo obstáculo. Ah, pasaste el... este nivel entero en el modo historia por primera vez. ¿Sacaste el logro? En serio, todo el nivel de una así. Buena. Así de una. De una. Por aquí hay una pizza. De Minecraft. Sí, pero es que se parece mucho. Nunca se sabe, hasta puede serlo. Hasta puede serlo. Que se parece. Puede serlo. Puede serlo. O a lo mejor es otra especie de monstruo de pizza, ¿no? Que se vea distinto. Sí. Vamos. Ya puedo ver.
Ninja Power. Ninja Power. Ah, sale como una trampa, dale tú nomás. Ojalá esto te regeneraran, ¿no? A lo mejor cuando lo agarras, cuando lo agarraras les pudieran morder así para regenerarse, ¿no? A lo mejor se lo pudiera hacer. Pero no. Hay algo de lo que no me he dado cuenta. Si acaso al tener más cargado el, o sea, al tener más hits, digamos, el se carga más rápido el cargador, el medidor de super. Oye, papá. Por supuesto, pues pueden ser jefe del nivel. ¿Qué esta madre? Ay, no, me mataron a mi comercio. A los dos, ya. Pero si apretan su web. Cuidado, no te quemé. Claro, sí. No te quemé gratis. Los pros sacrifican vida por daño. Recuerda. Recuerda, los pros sacrifican vida por daño. Grande. Slash no es difícil en este juego. Sí, además que se le hace que se le... ¿No podemos saltar esas cosas? Sí, llevemos, saltemos la nueva. O bueno, o la puedes matar así, está bien. También está bien. Igual la mato rápido. Ya. Tenís razón, Porneco, mira. Ya, vamos. Cuidado eso. Mierda.
ganábamos bien, no perdimos ni una vida. No, sí. Sí, te habían perdido. ¿Me morí en una? Aquí. ¿Los dos? No, los dos, no, pero no perdemos ni una vida contra él. A eso me refiero. En el nivel sí, pero. Pero contra él no. Bien, gané una recompensa. Me tocó. Por Matías. Sí. Uy. Estamos en lo último. El destructor que se clona. Sí. Ahora pelea. Extraños del mundo exterior. Crank. ¡Le pego un montón! ¡Oh, mierda! Ya. Hay que pegarle en la cabeza. Obvio, así hay que darle al ninja. Hay que darle al ninja. Cuidado aquí. ¡Déjale! ¡Lawito, cómo está! Esto ha sido épico, papus. Papá, Tom. Sí, Tom. También. No. Cuidado, muchachos, no. Explota. Ya, no te regí, no te regí. Esto se va a descontrolar. Ah, claro. No. Oh, shit. Y
monstruo de pieza. Pégale nomás, pégale, pégale. ¿Dónde está la pieza grande, por favor? Ya la agarramos. Ya la agarramos, me está hueveando. Bien, agarré una vida, man. Menos mal. ¡Ay! Ríeme. ¡No! ¡Mátalo, mátalo! ¡Cuidado! ¡Cuidado tú! ¡Mátame! ¡Ríeme! Espérate, te voy a dar vida. Un poquito. Ahí te di, ya. Quedamos iguales. Ya, vamos. La pizza gigante, ¿viste? Ok, entonces ando en este nivel. Parece que sí, es un nivel muy difícil. Sí, por eso. Saludos a los 7 que están apañando y viene la batalla con Crank, la primera. Ya, vamos. Del nivel. Sí. Son 3 jefes finales. Al fin, sí, vos, 3 jefes finales. Crank, destructor normal y superdestructor. No, pues, ¿y la estatua? Ah, sí. Me había olvidado. Cuidado con el área. Dale, dale, si le ganamos. Me vino a buscar a mí, desgraciado. Yo creo que tenéis que usar el Somersault, el ataque alto. Ah, me está. ¡Le ganaste bien! Que se volvió porque ya le ganamos. ¿Weón? Con 2 vidas cada uno estamos en los 2 últimos jefes. Está harto rígido. Pero aquí ya no hay 200 enemigos al final. ¿Verdad esta, weón? No, no es el penúltimo jefe, es el antepenúltimo. Tú. ¿Yo? Sí, por poquito. Postmat, sí señor. Eso. ¡Es ese! ¡El que está allá campeando! ¡El que estaba campeando! Oh. ¡El que estaba campeando! ¡Ese! ¡Ah, no! ¡El de arriba! Pégale. Ahora sí. ¡Justo! Parece que. ¿Cómo le mato? No, nos cagamos. ¿Ah, tú tienes otro? ¿Tienes otro continuo? ¿Con los puntos tal vez? ¡Qué buena!
Espero yo también. Lo golpeamos bien. Sí, yo ya sabía cuál era el verdadero. Parece que lo vamos a conseguir. Yo siempre sé cuál es el verdadero. Porque es que hay un... Bueno. Hay dos a los que cuando les pegas no le haces nada. Por eso. Sí. Por eso siempre sí si estoy pegando a un falso o no. Ah, ahí está el problema. Porque cuando le pegas... Ahí está la buena. El único al que le... Al que le baja. Sí, el verdadero es el único al que se le baja la vida. Ah, bueno. Por eso siempre sé cuál es el verdadero. La cólera de la señora. Uy, final. Cuando pasa eso es terrible, weón. Final. 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 Bueno, el tema de Shredder es pulento, weón. Y esta weá también. ¿Cuánta vida tiene? ¡Aguanta un kilo! ¡Obvio si es una estatua! Aquí va. Oh no, le falta una. Un golpe. Vamos. Bien. Buena. La estatua de la deslibertad. Exactamente, Neko. Ya. ¿Tú sabes cómo es esto? Sí. El insta kill. El insta kill no siempre no lo va a hacer. Es. Tiene una pequeña probabilidad de hacerlo. Sí, y hay que esquivarlo hasta que se cansa. Sí. Vamos. Cuidado aquí. Chucha, me mató. ¡Bum! Esa fe. Ya se dijo. Ahí viene. ¡Tuber! ¡Oh, te pescó! No me lo hizo. Calma, no me hizo esta. Y ahí viene. Ah, oh, lo hiciste antes. Tiene que estar cansado para que funcione. ¡No! ¡Me pegó!
Sálvame. Cuidado ahí. Ahí. Oh. Oh, shit. Ahí. Viene, viene, espérate, que se canse. Ahora. Puta, la cagué. Mierda, morí. No, no me salves, no me salves. No me salves. No, de hecho, cagamos. Acuérdate esa copia que saca. Tranquilo que con estas vías lo hacemos. Ahí va, ahí va. Ya, yo me ocupo de las de acá, ¿ok? Sí. ¡Tacocillo! ¡Uy! Me pescó. Este arrocito ya se coció. Espéralo, espéralo. Ya, ya. Ya viene, ya viene. ¡Lo hicimos! Todo en modo arcade, todo en modo ultra hardcore. Parece que en el modo más difícil hay un continuo menos. Yo creo que eso es. Pero nos sirvió, estuvo bueno. Igual nos estresamos un poquito. Oye, ¿ganaste? ¿Tú no quedaste más personaje que yo? yo maté todos los enemigos. Sí. Mataste todos los enemigos, yo no maté ninguno. Recuerdos clásicos del sofá, qué lindo el logro. Qué lindo el logro de. El logro por sacar el. Por vencer el modo arcade. Entonces Shredder ha caído ante los protectores de la ciudad. Los guerreros con membranas. ¡Las ranas punk! ¡Venga ya, tío! ¡Ay, ya! El final de Leo sale. Aquí siempre sale el. A ver, el pie ha fracasado. ¿Qué le guarda a Leonardo ahora? Más entrenamiento. Un ninja siempre está listo. El final de personaje que sale siempre es el del Player 1. O sea que sí o sí tenéis que jugarte el juego 7 veces en cualquier modo para sacar todos los finales. No entiendo por qué come con la máscara. Y no tengo nada en contra de eso. Bien. Oye, ¿cómo se llamaba el de la máscara? Casey Jones. Estaba comiendo con la máscara. No, es raro, es psíquico. ¿Es psíquico? Es psíquico. Es psíquico. Sí. Es psíquico, come con una máscara puesta. Sí. Comiendo con la máscara. Ya, cabrón. Estuvo pero pulento, a más no poder. 9 personas mirando justo cuando hicimos el final. Gracias, chiquillos, a todos los que estuvieron aquí apañando. Vamos a raidear, vamos a ver quién está por aquí. Para dejarle la raid dada. Y les aviso, a las 10 de la noche voy a estar en la ratonera jugando jueguitos de arcade en Fightcade. Con el ratón. Ah, así que... vamos a cambiar la camarita, por otro lado. No, estuvo opulento, weón.
A casa, ¿cómo estáis? Bien. Por mientras, miren, vamos a... Por mientras veo quién... a quién le vamos a hacer raid, vamos a dejarlos con la reseña del Diego, ¿ya? Al Diego le gustó este juego también, claro que sí. No, ¿cuánto sabe? A ver. Es que ver como un padre y su hijo le sacan la chucha, Shredder es pulento. No, estuvo muy bueno, weón. Este juego está muy bueno, tienen que comprárselo ya. O sea, yo lo tengo en PC y en Switch. Y vale la pena cada maldito peso. Gracias, Diego, por tus palabras, sabemos que te gustó. Oye, Raid. ¿Quién está aquí? ¡Ah! La Ratonera Lives está transmitiendo. Vamos a hacerle un raid. Están jugando Mario & Luigi Partners in Time. Y bueno, después seguramente voy a... Después seguramente viene el live de Arcades. Así que vamos a dejarle pasado a los chiquillos. Por nuestra parte, un gran abrazo, Mati. Ven a despedirte. Ven a decir chao. Chao. Chao, muchachos. Cuídense, gracias por el apoyo. Nos estamos viendo. Chao, chao. Bueno.